Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos una vez más en este programa Sociedad y Gobierno en este lunes aireadón de fiestas. ¿Qué más? Aireadón. Buenas tardes, amigos. Friozón. Gracias por permitirnos entrar. Víctor, muy buenas tardes, Víctor. A sus hogares. Buenas tardes, don Héctor, ¿cómo estás? En este día, no sé qué tantos términos te inventas tú. Un día en que está haciendo viento, está soplando viento fuerte, hay que tomar precauciones porque, bueno, pues hay algunos daños ocasionados por el viento. El aire está fresco, está frío, nevó en 4 municipios de la entidad. Hay que tener un poco de cuidado. Y es día de los Josés, es día de los Pepes. Un saludo a todos los que se llaman o que llevan por nombre José, porque pues hoy es día de su onomástico, ¿no? 19 de marzo. Bueno, de su santo. Jesús santo. Jesús santo. Jesús santo. Vienes con mucha ganas de platicar. Ah, no, no me acuerdo de él. Yo José Montero, José Luis Montes, don José. Este Víctor. José Valderas. Vienes de tu casa, Víctor, ¿verdad? Sí, señora. Traes la lengua muy suelta y allá no te dan mucha chance. No, ¿qué te pasa? Al contrario. Hemos estado muy contentos, muy a gusto, porque hoy estamos disfrutando a nuestro nietecito, fíjate. Llevaron a nuestros hijos hace rato, sí, fue niño. Y pues estamos disfrutándolo. No, pues muchas felicidades a tu hijo, muchas felicidades a su esposa, a tu nieto. Sí, la señora que va a estar feliz, ¿no? Uy, anda como pavo real, se siente. Pues qué bueno. Bueno, pues vamos con unas pocas de noticias, Víctor, ¿cómo ves? ¿De las buenas o de las malas? Porque hay de todo. Pues hay de todo. ¿Hace cuántos diputados ya este fin de semana hubo mucha gente que sufrió este mal tan terrible que estamos padeciendo? Una violencia extrema. Una violencia extrema. Yo de eso no me gusta hablar, fíjate, porque realmente llevamos bastante bien y de repente otra vez que regresa este tipo de violencia, no deja de haber muertos, y mejor pues nos reservamos para, no cosas mejores, ¿verdad? Porque como dije, dice Catón, de política y cosas peores. Cosas, ¿verdad? Peores. Cosas, sí, peores, pero malo es que de cualquier manera a nadie nos gusta hablar de eso, nos gusta, ¿no? Pero de la violencia, son cosas que ahí están, sí, y que se están dando, y no, no nada más aquí, en todo el país. Mira, en Guerrero pues hace unas cuantas horas con sus votos. Fíjate que a propósito de votos, siguen con problemas fuertes los panistas, ¿verdad? Sí, en vísperas de las elecciones, en el Distrito Federal ya le renunció otra diputada porque dice que pues realmente que son cuatreros. Bueno, lo hemos visto en muchos políticos, ¿verdad? Si ganan en la elección interna son demócratas, si pierden son cuatreros o cualquier otro tipo de calificativos, ¿no? Sí, pero sin embargo, bueno, pues así se están manejando las cosas ahora a nivel nacional con el Partido Acción Nacional. Dice nuestro paisano Madero que pues va a haber sanciones en Chihuahua y en algunas otras partes por los comentarios que se están haciendo. Pero pues las sanciones ya se debieron de haber dado, ¿no? Inclusive aquí en el asunto de Chihuahua pues todavía no resuelve el Comité Nacional. ¿Qué es lo que va a pasar con la elección aquí? Pues se dicen que con esto del Distrito Federal, que mucha gente está inconforme, muchas panistas están inconformes, pues con eso se refuerza un poco más la candidatura de Cruz Pérez. Eso dicen allá, ¿verdad? Porque pues el cochinero no se aclaró y el cochinero lo dijeron ellos, no nosotros. Me da la impresión de que van a dejar las cosas así ya, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque seguirle moviendo pues es en contra de ellos, ¿no? Es en contra, o sea, si hace la ola grande y al rato los va a arrastrar y no van a tener con qué detenerle. Ya se quedan las cosas así, claro, va a haber muchos que no van a estar contentos, como Javier Corral, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Así es, y estamos a unos cuantos días de que ya inicie la campaña formal a la presidencia de la República. Unos cuantos días más y ya va a empezar estas campañas y a ver qué dicen los... Hijo, pero en calidad de Dios que ya salgan los spots del IFE del aire. Como no dan guerra, de veras, ese... ¡Te lo dije! ¡Qué pésimos spots! ¡Hombre, horribles! Sí, hay uno que sí es muy bueno y no es del IFE, ese de las carreteras aquí en Chihuahua. De las carreteras. Sí, de la señora esa que le dije, te va a dar mi amor y no sé. Ah, no sé cuál es. Está bien. Estaba, no sé a quién me recuerda. Lo que la pasa señora, es que por ahí me recuerda. ¿A quién te recuerda? Pues no sé, alguna señora que también dice, ay viejo, no sea ridículo, que sea, porque sea.
¿Quién sabe qué broncas traerás, Donato? No, ninguna. Afortunadamente soy un hombre muy feliz y hago muy feliz a toda la familia. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Pero bueno, regresando al tema de los de las campañas electorales y de lo del IFE. Estamos saturados de mensajes del IFE. Y siempre son los mismos y los mismos y los mismos. Y tiempos al rojo. O sea, ¿cuánto dinero no gastó el IFE en este tipo de mensajes? Bueno, que esos no son de tiempos oficiales que tiene que dar la televisora. No sé cómo. Porque de alguna manera, bueno, en lo que sí deberían de gastar es en buenos publicistas. No, de verdad. Son pésimos. Todos los mensajes que está enviando el IFE son muy malos. Sí, antes ya sacaron del aire los mensajes de la tornadita aquella, ¿no? Del silbidito que también, híjole, cómo no lo retiraron con esos mensajes. Ah, sí, ya lo recuerdo. Pero esos eran del gobierno federal, si mal no recuerdo. Así es. Bueno, y como bien dices, está nevando en el cielo. Esto es, de alguna manera es bueno, claro. Deja mucho humedad ahora que empiecen las siembras allá, sobre todo las de temporal, que están nevando allá por Madera, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, San Buenaventura, toda aquella parte de la Baja Bavícola está nevando mucho y qué bueno, porque esto, como digo, deja mucha humedad y bueno, cuando menos en abril pueden empezar a sembrar. Claro, no, y es bueno definitivamente, porque la falta de agua en aquella región es tremenda, ¿eh? La sequía ha hecho estragos ya y se requiere, pues, las nevadas como quiera dejan agua humedad. Aunque nos llegue aquí el frío, no le hace. Sí. Oye, viento, ¿cómo zumba? Sí, zumba bastante fuerte. Aquí en el estudio se escucha. Está aire, fuerte. Entonces, hay que tener cuidado, amigos, salir a la calle, pues hay que tener cuidado porque sí, el viento está bastante fuerte. Todos aquellos que van a ir a la sierra o a Ciudad Juárez, váyanse con mucho cuidado, sobre todo en el tramo del sábado. De Sueco a Villahumada, dicen que están muy peligrosos. De Villahumada y sobre todo también de Villahumada para allá. Sí, de feo allá donde están las dunas, que inclusive la carretera no se alcanza a ver. Váyanse con mucho cuidado, por si van a viajar para qué. Y si no tienen necesidad de salir el día de hoy, váyanse mañana temprano, porque va a estar en la tarde muy feo. Pues dicen que continúan las desapariciones forzadas en México, dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, los secuestros. Los secuestros. Así es. Para variar. Así. Y existen testimonios fidedignos, evidencias que implican en este delito, fíjate nada más, tanto a policías locales como a elementos de todas las dependencias que tienen, incluyendo las fuerzas federales. Es parte bueno, eso es nuevo, ¿no? Eso no es nuevo. Ah, bueno. Son parte de las cosas que... Fíjate, esto ahora con lo del 18 de marzo, la disque expropiación petrolera, ya lo hemos comentado en años anteriores, que eso de las expropiaciones petroleras, pues fue puro cuento de don Lázaro Cárdenas, porque la constitución del 17 era muy clara al respecto. Todo lo que se encuentra en el suelo y el subsuelo es de los mexicanos. No, pero recuérdate que muchos extranjeros llegaron sobre todo a lugares como Tabasco y como Veracruz. Sí, señor. Y se apropiaron de grandes extensiones de terreno. Sí, sí, y comenzaron a explotar el petróleo. Sin embargo, no se le puede llamar una expropiación porque realmente la expropiación fue... Les pagaron todos los bienes muebles que tenían, ¿verdad? Así es. Pero lo que estaba dentro del suelo y del subsuelo, eso no. Expropiación en el sentido de decirles que además es de México y ustedes de los mexicanos, la de Aquino, y se les pagó efectivamente. No recuerda de México, que. De bueno, los mexicanos. Del país. De los mexicanos, ¿no? Pues eso nos han vendido toda la vida. El petróleo es de los mexicanos. Por eso se los vendemos tan caro. En la teoría se oye muy bonito. En la práctica, bueno, pues ya es otra cosa. Bueno, dicen que temen que esté en riesgo la solvencia y sobre todo las pensiones, las jubilaciones de todos los trabajadores de Pemex, precisamente por la pésima administración que han tenido durante tantos años y de la que tanto se quejaron los de la administración actual en tiempos anteriores, decían siempre, y estamos peor que nunca. El ejemplo dinerales, el dinerales que le están entregando al sindicato en contratos mal elaborados, mal habidos, porque no se les puede llamar de otra cosa. Y el ejemplo cunde, ¿no? ¿Creen que México está en la misma situación que Grecia o que otros países en el sentido de el derroche, entre comillas? Sí.
que existe en materia de pensiones, pero la verdad es que aquí en México estamos muy atrasados. Definitivamente que sí, porque mira, con todos esos ductos, toda la ordeña de ductos que hay a nivel nacional, que todo el mundo sabe, inclusive contabilizan cuántos son, claro. Imagínate, ¿saben dónde están cuántos y saben dónde están? ¿Qué es lo que está pasando entonces, Víctor? ¿Por qué permitir esta corrupción? Y que nos diga el señor presidente que está en riesgo la solvencia de Pemex. Bueno, está en riesgo porque pues, ellos lo han propiciado así. ¿Cuánto aumentado? Bueno, es que sí está en riesgo, don Héctor. Pues sí, es porque ellos lo han propiciado. ¿Vale? Que no sea porque realmente tengamos la culpa de los mexicanos, ¿no? Sino por la bola de corruptelas que ha habido hacia dentro de esa empresa, ¿no? Sí, igual que en la Comisión Federal de Electricidad. Igual. O sea, son dos grandes cajas, dos grandes arcas para el país en donde están recibiendo billetes, pero en carretonadas. Desgraciadamente, así como los están recibiendo, los están malgastando y derrochando. Y jalándolos para su propio bolsillo, muchos funcionarios, a través de programas que aparentemente son de beneficio colectivo, pero resulta que su beneficio claro, personal. A lo mejor no les dijeron que nada de ellos, ¿no? Por eso es que la discreción se los gastan y se los llevan, ¿verdad? Fíjate que el otro día alguien me hacía una reflexión muy interesante en el sentido de lo que comentabas ahorita. Esto es de los mexicanos. Y ese comentario iba precisamente por el asunto de la Comisión Federal de Electricidad. Porque, bueno, pues están metiendo a la cárcel a algunos líderes, a algunas gentes que andan luchando por obtener mejores tarifas, bajo el argumento de que se han estado robando la luz, porque una de las secciones que usan es el colgarse, como una forma de protesta. Luego se hacen pagos a través de los juzgados locales, consignaciones y todo esto, pero la comisión dice es que se están robando la luz y con eso se va y manda los las ejecuciones. ¿No? Y todos los empleados de la comisión, o sea, que no pagan. No, ese es otro rollo. Eso está bien hecho. No, claro que no está bien hecho, porque bueno, pues ahorita un empleado de la comisión, obviamente su casa tiene pues la regadera y la estufa y el boiler y todo eléctrico. Y mientras los demás estamos sufriendo porque nuestras casas. Hasta las estufas tienen eléctrico. Consumos altísimos de electricidad. Oye, ¿ya viste el recibo a propósito? Ya lo vi. Sí. ¿Ya viste en el renglón de DAP? ¿Qué dice DAP? Sí, el 5%. No, hombre, te están cobrando un dineral ahora del alumbrado público. Y fíjate que esto es... Hay recibos que traen, perdón que te interrumpa, Víctor, 300 pesos de consumo de energía y 300 pesos de alumbrado público. Esto es totalmente reclamable. Sí, claro. Y a través de un amparo esto se gana, porque se está pagando doble ese concepto, ¿no? A través del municipio se está pagando por alumbrado público. Y luego a través de la comisión todavía nos cobran otro 5% más por ese concepto. Sí, no se vale, no debería de ser así. Es más, la federación no tiene por qué cobrar un servicio que el municipio proporciona. Claro, no debe de cobrarlo. Sin embargo, lo debe cobrar el municipio precisamente, ¿verdad? Y si hay ahí un contubernio, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Se tiene que aclarar porque hay familias que no pueden pagar esas cantidades de alumbrado público. Lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo es que la comisión nos roba a todos los mexicanos, sobre todo acá en el norte del país. Sobre todo cuando se utilizan los conceptos de facturación bimestral y cuando establecen esos renglones de cuotas de acuerdo al consumo. Al consumo, pero es consumo bimestral, no lo ponen mensual, no lo dividen, ¿verdad? Oye, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. ¿Cómo ves, Víctor? Parece perfecto. Para seguir platicando de lo que nos hacen a los mexicanos y donde no hemos podido. Ahí volvemos. El poder de la sociedad. Ahí regresamos.